Buenos días, estimados hermanos y familiares de los hermanos que me imagino estarán juntos para escuchar esa transmisión. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y cada uno de ustedes, redimiendo bien este tiempo que nos ha tocado involuntariamente estar en descanso, pero probablemente Dios tenga grandes planes y propósitos para nuestras vidas. A lo mejor puede servir para un recogimiento espiritual, para meditar profundamente y darnos cuenta y reflexionar sobre aquellas cosas que no hicimos, dejamos de hacer, u otras cosas que podríamos haber emprendido. No lo hicimos, pero que todavía está uno de ustedes esperando, como dije al principio, que estén disfrutando de la familia, que estén disfrutando los unos de los otros. Y en realidad, pues, el tiempo dirá en el futuro que ha sido para bien y no para mal. En esta mañana quisiera tomar de la Escritura un pasaje o unos pasajes, unos versículos, para que podamos entrar en comunión con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús y traer una meditación que nos sirva a todos. Y voy a invitarle a usted que busque en su Biblia, si la tiene a mano, el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, el versículo 1 al 6. Vamos a leer solamente esa porción para luego dar alguna introducción y algún pensamiento que nos pueda servir. Capítulo 4 de Mateo, versículo 1, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Hasta ahí vamos a tomar la lectura y quisiera que compartiéramos una reflexión importante. Jesús se había manifestado antes de esta experiencia, tal vez escasamente como hijo de Dios, pero sí la escritura daba a entender que sí era hijo de Dios hasta que fue confirmado en el bautismo en el Jordán. Al principio había cumplido con todos sus deberes familiares y luego, por qué no decirlo también, con todos sus deberes civiles. Sabía cuál era la responsabilidad como ciudadano de su país y cumplir con las demandas de este. De alguna manera, llegó el tiempo en el cual se fue dando cuenta que el propósito que Dios tenía para con él no solamente era cumplir con aquellas obligaciones hogareñas ni aquellas obligaciones civiles como ciudadano de ese país, sino que también había algo más, había un propósito mucho mayor para él. Había nacido sobrenaturalmente de la Virgen María y lógicamente, como dijimos la vez pasada, si bien es cierto el domingo pasado, aquel escriba tuvo la tremenda revelación y visión en el cuerpo de Cristo como algo maravilloso, como algo sorprendente para él y para su condición en que él estaba, que de alguna manera pronunció una palabra maestro, o sea, una persona que enseñaba algunas profundidades de la Escritura. Eso fue lo que lo sorprendió tremendamente, pero más lo sorprendió cuando manifestó Jesús que él había venido a la tierra, pero no tenía dónde reclinar su cabeza.
que las zorras tenían sus guaridas y sus y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. Esto no importó a aquel escriba, o la misma majestuosidad y presencia de Jesús, que es la que le impresionó. Honestamente, repasando un poquito lo del domingo, si usted y yo no nos ha impresionado fuertemente la presencia de Jesús en nuestra vida, y en realidad lo hemos tomado como un ser líder de una religión, aunque le denominemos cristiana, pero en realidad no ha habido sobrenaturalidades en nuestras vidas que ha convencido completamente nuestras almas, nuestras mentes, no sé qué pueda pasar, qué pueda suceder con nosotros. Jesús se manifiesta de una forma tan real, tan convincente, en cada uno de nosotros que no necesitamos ni siquiera que otros nos expliquen los fenómenos que pueden suceder. Nosotros los entendemos perfectamente bien. Jesús no solo manifiesta, sino que había dado a entender que había nacido en un pesebre prestado. Inclusive iba a ir a una cruz prestada, inclusive iba a ser enterrado en una tumba prestada. Como usted sabe, se levantó el tercer día y la tumba ahí quedó para el dueño, la recogieron nuevamente. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Bueno, comencemos desde el principio. Y ahora volvamos a lo que se dice comúnmente la tentación de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu Divino, al desierto. A un lugar solitario, a un lugar donde debía de estar solo, para hacer su meditación profunda, cuál era el propósito de Dios para venir a esta tierra. Notémoslo bien. De alguna manera, Jesús estaba convencido porque cuando vino de Galilea, qué extraño esto, no vino de Jerusalén, no vino del templo de santificarse como alguien que necesita santificación, no pasó por Jerusalén, vino de Galilea, al Jordán, las multitudes de todas partes llegaban a la orilla del río Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista fue hijo de Zacarías, Zacarías de la orden sacerdotal de la octava orden de Abías, según las proclamaciones del rey David. Juan el Bautista lo vio haciendo la fila entre aquella multitud que venía para tomar el bautismo para arrepentimiento, y Jesús se agregó a la fila que estaban haciendo para que le tocara el turno de ser sumergido en las aguas del río. Cuando Juan el Bautista lo vio, se sorprendió. Tenía visión, tenía revelación quién era Jesús, pero al sorprenderse, definitivamente le expresó lo que había en su corazón. Jesús le dice: deja que así se cumpla toda justicia. Hazlo. Lo tomó Juan el Bautista, la sumergió en las aguas del río, y cuando Jesús ascendía de las aguas del bautismo, dice que del cielo se escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Maravilloso. Y luego el Espíritu Santo tomó una forma de paloma, y se posó en dirección de Jesús. Había entrado Jesús en una etapa maravillosa que fue la unción del Espíritu Santo en su tercera y tremenda dimensión, que lo poseyó y lo empezó a conducir, lo llevó al desierto para que estuviera solo, para que meditara profundamente en la visión que se le había dado y que reflexionara sobre la visión que se le había dado. De alguna manera, el adversario, el tentador, aprovechó la oportunidad para allegarse a Jesús,
De la misma forma que el Padre había hablado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, también se atrevió el tentador a romper esa dimensión y acercarse a Jesús para tentarlo. Jesús se había apartado a solas para reflexionar, para meditar en que su oficio o el propósito por el cual él había venido a la tierra tenía que ser muy bien considerado y había que reflexionar profundamente sobre él, porque de alguna manera era necesario llevarlo a cabo como él lo hizo, ir a los hombres que se habían extraviado del plan primitivo de Dios para con ellos, se habían alejado del propósito de Dios, se habían descarriado, y Jesús venía para recoger toda aquella gente que se había descarriado, y en una dimensión llamada la divina gracia de nuestro Señor Jesucristo, vino para buscarlos, para ir en pos de ellos. Al ver la tremenda calamidad que había sobre la humanidad, algunos extraviados completa y totalmente de Dios, otros fueron sorprendidos por grandes enfermedades, y aún hasta algunos habían sido invadidos y posesionados por espíritus malignos que los hacían hacer cosas tremendamente fuera de lo normal y fuera de lo común como seres humanos. De tal manera que ante esa gran necesidad que Jesús había visto antes de entrar en su ministerio, antes de entrar en el trabajo que se le había encomendado, él se apartó a solas para reflexionar profundamente sobre el asunto. Quiero hacer un alto en este momento y a que nos hablemos directamente, nos hablemos, nos escuchemos nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos tenido la gran oportunidad de proyectos, de propuestas, de oportunidades que se nos han venido para que los alcancemos, y probablemente por un arrebato emocional, sentimental, qué sé yo, no hemos reflexionado el asunto, cuando en otros tiempos probablemente lo que uno hacía era apartarse a solas con Dios para meditar profundamente sobre aquello que nos podía llevar a algún gran éxito. Y por no apartarnos a solas y reflexionar, hemos perdido grandes y sendas oportunidades que la vida o que Dios mismo nos ha deparado. ¿Para qué estar a solas? ¿Para qué ocupar lugares a solas para meditar profundamente y hacer que esa visión que hemos tenido se convierta en una realidad? ¿Cuántas oportunidades el hombre, los hogares han perdido por causa de no apartarse para hacer una reflexión profunda de lo que pueden llegar a ser y lo que no se debe de hacer? Jesús sí hizo esto. Esto más tomó 40 días y 40 noches para entrar en un ayuno profundo, porque él iba a realizar conforme la visión que se le había dado dentro de lo que es la soberanía de Dios. Ya lo dije, él había venido para restaurar, llamar a los hombres al arrepentimiento y luego reparar al pueblo que se había de alguna manera apartado de los propósitos grandes de Dios. Esto Mateo les había hablado a ellos y estaban conscientes, pero por no reflexionar cayeron en semejantes bajezas. A veces un amigo, un hermano, un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios nos da un consejo, pero como siempre vivimos a la carrera, no ocupamos lugar a solas para hacer una reflexión profunda sobre aquella visión del hermano, sobre aquel consejo del hermano, y desaprovechamos tantas oportunidades. De tal manera que yo le insto a usted que en este tiempo que estamos viviendo, tenemos tiempo de sobra como para retirarnos espiritualmente
y recordar algunas cosas, de repente buenos consejos que quedaron engavetados en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente, inclusive, que a veces hasta lo soñamos, para hacer una reflexión profunda de esta visión, para llevar a cabo esa obra. Jesús lo hizo, se apartó a solas para reflexionar profundamente, porque la obra que venía a hacer era una obra muy delicada y muy grande, y tenía que darle respuesta a su Padre Celestial. No pensemos tanto en los daños que puede causarnos en esta temporada, donde nos hemos quedado en casa obedeciendo una ordenanza de nuestras autoridades, y debiéramos de aprovechar el tiempo para reconsiderar algunas cosas que de repente dejamos de hacer y que allí pudo haber estado nuestro éxito, pudo haber estado nuestros triunfos, no sé, usted sabrá cuáles. Ha dejado de hacer el consejo que le dieron, escuchó un mensaje que fue para usted, pero luego lo olvidó, porque siempre estamos a la carrera andando de aquí para allá, de allá para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos hemos recogido a solas para reflexionar y hacer realidad ese consejo, esa visión. Jesús se apartó. Y ahí fue, mientras Jesús se fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer este tipo de reflexiones, por lo que venía, era una obra grandiosa la que Dios le estaba mandando hacer. El enemigo se aproxima a Jesús, aprovecha la oportunidad y se le acerca para tentarlo. La palabra tentar tiene varios significados. Una de ellas es seducir, arrastrar, persuadir, alejar del camino correcto y encaminarlo al camino equivocado, poner, transformar, para resistir, probar, examinar, para convertir en una herramienta apropiada. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos por primera vez un hacha para deshervar, para botar un árbol demasiado grueso, lo primero que el hombre pensó fue ver si se podía fabricar un hacha. No habían sierras ni nada de eso, pero sí un hacha. Creo que fue una de las herramientas primitivas, por supuesto, al principio. Y lo que hizo fue poner hierro en un horno y dejarlo hasta que se fundiera completo y totalmente. Al rojo vivo lo sacó, lo metió en otro pedazo de hierro, en un no sé qué yunque, cómo se llama, y con un martillo empezaron a darle la forma hasta que lo templaron de una manera tal que pudiera resistir los golpes que se le iban a dar al árbol para botarlo. Creo que el creyente no es la excepción. Si esta comparación a usted le sirve, sería que pruebas como esta que estamos pasando puede ser para que Dios nos esté templando, y las pruebas, las tentaciones, las seducciones del mundo y todo eso para probarnos, a ver si podemos llegar a ser personas consistentes, resistentes para lo que pueda venir posteriormente. Dios no quiere un pueblo de adolescentes, no quiere un pueblo de gente tibia, gente fría. Dios quiere un pueblo templado, un pueblo que sea una herramienta fuerte, consistente y resistente para lo que se podría avecinar si así nos tocara a nosotros vivir o enfrentarnos a situaciones difíciles. Mucho creyente claudica, se cae en el camino porque no entendió este propósito, el propósito de Dios. Cuando viene la tentación, cree que se terminó todo, y de repente es para hacernos más consistentes, para hacernos resistentes para lo que viene. Dios nos necesita para un trabajo, para un oficio. Usted no diga que yo no, son otros. No, todos estamos siendo preparados como una herramienta sólida, fuerte, compacta, resistente,
para todo lo que pueda sobrevenir. No crea que nosotros estamos preocupados por esta situación del coronavirus que está encima de nosotros, pero tenemos que vivir sacándole provecho a esta enseñanza. Tomémoslo como una enseñanza, como una prueba, para ver si estamos resistentes, consistentes, si estamos preparados para hacerle frente a esta y otras peores que podrían salir, no es que lo esté deseando. Entonces, toda prueba que el creyente enfrenta es para hacer realidad algunas visiones, algunas recomendaciones de Dios, algunos propósitos de Dios que tiene para nosotros. Y no damos la medida para cumplir con ese propósito porque no estamos preparados, porque no aceptamos la disciplina. No aceptamos la preparación. Hay muchos creyentes, hay barbaridad de creyentes en las ciudades, para arriba y para abajo, sus iglesias, para acá y para allá, moviéndose en una diversidad de programas, pero son pocos los que se han apartado a solas con Dios para hacer realidad la visión que Dios les dio, para ser consistentes y poder entrar y poder ser victoriosos y triunfantes, pasar la prueba. El adversario, el tentador, para eso está. Se acerca a Jesús, volviendo al escrito, se acerca a Jesús y lo vio, que eran 40 días, 40 noches en ayuno. Jesús tenía hambre, aunque en realidad no quiero desmentir de ninguna forma la manera que usted cree o piensa. Pero en un ayuno, lo tengo por experiencia, uno no soporta hasta el tercer día. El cuarto día como que se va habituando. Quinto, sexto día se va habituando al ayuno. Y por eso muchos amados hermanos que han hecho ayunos de 40 días, de 30 días, de 15 días, son consistentes y resistentes al ayuno. Pero es para reflexionar sobre asuntos importantes. Los buenos consejos a veces se escurren por todos lados porque no los tomamos con seriedad para hacer una fuerte reflexión. ¿Por qué aquella situación? ¿Por qué esto me está sucediendo a mí? ¿Para bien o para mal? No, a los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con un gran propósito, que reflexionara fuertemente sobre la visión que Dios le había dado, como era el Salvador del mundo. Jesús tenía que llevar a cabo esa tarea fuertemente. Era una tarea muy fuerte y necesitaba una persona muy consistente, muy capaz, muy resistente a lo que se sobreviniera. Por eso nuestro Señor Jesucristo vemos posteriormente que resiste a todas las acechanzas, los vituperios, los insultos, los esputos de la gente sobre su rostro, los látigos, los desprecios, la cruz y cuántas cosas, hasta de sus verdaderos amigos, hasta los que se hicieron ser discípulos y amigos de él, lo soportó sin vosticar una palabra en contra. Se había preparado, había servido bien aquel retiro de 40 días y 40 noches. Llega el tentador, aprovecha la oportunidad. Así como Dios Padre había hablado en el bautismo y había dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, así también el adversario, el tentador, se acercó a Jesús en el momento que, digámoslo así, pues aceptemos, tenía hambre, vaya, tenía hambre. El desierto, el monte alto desértico donde fue llevado Jesús, era un terreno calizo de piedras calizas, duras. El viento que se levantaba era un viento bastante recio, bastante pesado, bastante fuerte, porque era saturado con arena de ese desierto fuerte. Las piedras probablemente tenían, algunas de ellos, algunas formas, y quizás el adversario le señaló y le dijo esta expresión: si eres hijo de Dios, o como quien dice, si te consideras hijo de Dios, Dios ya te lo dijo, este es mi Hijo amado. Pero si tú te consideras, a veces a uno
Uno le dicen qué buen cristiano eres, pero a veces uno no se la cree. Dice, ay, es que, ¿cómo voy a ser buen cristiano si ayer cometí un error, si ayer cometí una falta, si ayer, anteayer cometí un pecado? ¿Cómo puedo ser? La gente mira lo externo, pero bueno, has dado testimonio a esa persona y tú estés en la lucha para llegar a ser como Dios quiere que sea. O sea, llega a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras, piedras calizas del desierto allí, que las tenía presente, se conviertan en pan. Jesús estaba preparado para ese confrontamiento. Jesús no solamente ha de haber estado en el tiempo que Israel salió de Egipto hacia el desierto. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, encontramos en la parte final del versículo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eso lo dice Deuteronomio 8:3, diciéndoselo a aquel pueblo que venía por el desierto y estaba en una situación de hambre. De la misma forma, Jesús recoge esa escritura de su mente. Había estudiado las escrituras, usted las ha estudiado. Y esta escritura puede hacerse un rema en un momento dado, en un momento apropiado, se puede utilizar en cualquier momento para poder combatir circunstancias, situaciones, inclusive el enemigo, espíritus malignos que quieran desviarlo de su atención hacia el Señor. Le dice, no solo de pan, se acordó de qué expresión en el desierto, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que usted y yo no estemos a veces tan preocupados por el qué comer. Dirá usted, bueno, a usted le es fácil decirlo, pero a mí es que estuviera mi situación. Bueno, ahí es donde yo quisiera, con todo mi amor, y aunque pareciera que no lo tengo porque le estoy diciendo a usted, aproveche estos tiempos de, digámoslo, de asueto involuntario decretado por el gobierno, apartarnos para meditar profundamente en Dios y en aquellas cosas buenas que pudimos hacer y no las hicimos porque no creímos en ellas, no creímos que nosotros podíamos realizarlas, hacer de aquella visión que nos dio Dios, de aquel consejo, de aquella palabra que se hizo rema un día en nosotros y que nos impresionó, nos movió en nuestro organismo, nuestro cuerpo tembló delante de esa palabra y fuimos tomados por el Espíritu Santo, pero luego después se nos olvidó completo y totalmente haber recogido esa palabra, habernos apartado, a ver qué significa esto para mí, qué interpretación le puedo. Ayúdame, Señor, con la presencia del Espíritu Santo, que me ayude a saber qué significa esta situación. ¿Qué significa esto? ¿Qué bendición viene para mí? Y perdemos grandes y tremendas bendiciones sobre nuestra vida porque a veces no tenemos tiempo para reflexionar y para hacer realidad cualquier visión, cualquier consejo, cualquier palabra que Dios nos dé, cualquier rema que Dios nos dé. Jesús le dice al tentador, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de todo rema, de toda palabra del momento oportuno del cual el Espíritu Santo envía esa palabra viva del momento, esa palabra real y viva del momento, esa sustancia real, esa palabra que se convierte en sustancia y te deja en tu corazón un propósito, un proyecto, una situación en la cual se la ves cumplida posteriormente. Eso es lo que quiso decir. La palabra rema es la palabra del momento. ¿Cuántas veces tú no has tenido experiencia de esa palabra? El mensaje del momento, el mensaje del momento. Pero hay que alzarlo y hay que irlo a condicionar, hay que ir a hacer la reflexión y luego hay que ir para aplicarlo para que esto sea una realidad. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Y deseamos que siempre Dios nos dé un rema. Palabra rema, la palabra del momento es completamente diferente a la palabra logos,
la palabra constante. La palabra logos es la palabra constante que la podemos leer en la escritura. Quiero decir que de repente, en un momento dado que tú lo necesites, esa palabra de constante, esa palabra que está constantemente en la escritura, que se hace, es constante en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Se puede hacer rema, se puede hacer la palabra del momento, que tú la necesitas en el momento apropiado. Estamos en un tiempo que es tiempo de echar mano de ese rema de Dios, que tú lo tienes en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, y a veces hasta en el subconsciente, dormidos a veces. ¿Cuántas cosas no hemos visto, no hemos soñado dormidos de tal o cual bendición que hemos experimentado? Quisiera invitarte para que tomes conciencia de esto. Es un tiempo apropiado para reflexionar sobre esto. El enemigo, volviendo otra vez a la escritura, no se conformó con esto. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Es una promesa que quedó establecida para nosotros, sino de toda rema, de toda palabra, de toda palabra del momento que sale de la boca de Dios, en el momento que Dios nos habla. Quisiera, para afianzar un poquito esto en una forma muy natural, con perdón de mi familia, con perdón de mi esposa, con perdón de mis familiares, pero fue una experiencia tan fuerte en mi vida que no se me olvida jamás. Quiero ilustrar esto de ser seducido, de ser apartado, de querer de alguna manera apartarme del camino que ya se estaba gestando en mi vida, aunque en ese tiempo yo soltero, con grandes problemas de alcohol, necesidades económicas, con un trabajo donde ganaba era apenas para mantenernos en el momento, y con una carga de resentimientos, una carga de sentimientos. A la vuelta de la esquina donde vivíamos, en Paz Barahona, había una muchacha de origen alemán. Bueno, a lo menos creo que el papá era alemán, era apellido Mahler. Y yo me hice amigo de esa muchacha, pero me empezó a encantar algo de ella. Empezó a seducir de esta forma, pero cuidado con la palabra seducción, porque la palabra seducción siempre la llevamos por un camino completamente muy común y muy torcido. Cuando yo hablo de la palabra seducción, que ella me estaba seduciendo, es porque yo necesitaba atención de alguien. Mi mamá no estaba en condiciones, mi familia no estaba en condiciones de atenderme, más bien yo tenía que proveer para ellos. Y llegaba donde esta muchacha, y cuando llegaba me miraba, perdóneme, tal vez de goma o tomado. Corría a la cocina y me hacía mi sopita de sopa de pollo, sopita de huevo. Me quitaba los zapatos, me daba masajes en los pies, en las pantorrillas, en los hombros, en el cuello. Y yo me sentía bien. Esto es lo que yo digo, me estaba seduciendo. En la mente de ella probablemente había otra idea. Yo no tenía la idea de ella. Simplemente me gustaba su atención, el esmero con que me atencionaba. Y me sentía bien con esa muchacha. Pero no era para ser la novia ni para ser la esposa, no. No me parecía, sus hombros eran encogidos, sus caderas eran muy anchas. No era la mujer con que yo había soñado para casarme, de alguna manera. Dije, discúlpeme mi atrevimiento de decir esto en esta oportunidad. Pero sí me encantaba su atención, me estaba seduciendo de alguna manera. El asunto es que de repente hubo una seducción mayor que fue la de Jesús. En la campaña acepté a Jesús como mi Salvador personal. Fui liberado del alcoholismo y empezó un proceso de recuperación física y de recuperación moral y recuperación espiritual. La muchacha que ya quedó con aquella ilusión de que probablemente podía hacer un hogar conmigo, pero yo no estaba en esa disposición. Me gustaba sus atenciones nada más, pero no me gustaba ella.
Fíjese bien cómo podemos ser seducidos. Y hay un sinnúmero de formas que podemos ser seducidos, probados, tentados inclusive. Jesús me alcanzó y la vida cambió. Ella se decepcionó tremendamente porque se había hecho ilusiones conmigo, pero no era posible esto. Ya lo dije, porque no me parecía para esposa. Quería saber escoger la esposa de mi conveniencia. En mi mente estaba la mujer que yo debía de buscar. Yo la busqué, no sencillamente anduve viendo el montón, no, yo la busqué y posteriormente la encontré en mi esposa actual. Quiero decir esto para ilustrar un poquito lo que es seducción. Cualquier cosa te puede seducir, el dinero, las maravillas que este mundo te presenta, los jóvenes, la vida que los jóvenes llevan actualmente, sus inclinaciones. Pueden ser seducciones para que no pongas atención en el verdadero sentido de las cosas, en la visión que Dios, si eres creyente, en la visión que Dios te ha dado para que la hagas realidad. Y por eso muchos jóvenes se van de lado y fracasan tempranamente en sus matrimonios, porque fueron arrastrados incorrectamente, fueron sacados del camino y fueron extraviados. Por esa razón es que digo yo, en este tiempo de asueto, en este tiempo de quedarnos en casa, apartemos tiempo para meditar a solas con Dios, para reflexionar, para recopilar, recoger aquellos consejos, para recopilar aquellos mensajes, aquellas enseñanzas, aquellas instrucciones que nos han dado en la iglesia los maestros, los predicadores, los pastores, para poder ampliar, reflexionar fuertemente y hacer realidad esa visión que recibimos, ese rema que lo olvidamos tan pronto. Nuestras congregaciones hoy en día no están considerando esos remas que pueden ser determinantes en la vida de una persona, de un matrimonio, inclusive de una familia. Los jóvenes no se fijan en eso, van por otras cuestiones, van distraídos, divagados, no apartan tiempo, no van a las congregaciones a recoger visiones, revelaciones, manifestaciones para hacer la realidad en su vida. Quisiera que volviéramos otra vez a la escritura. Jesús contesta muy bien. No solo de pan. No solamente satisfaciendo las necesidades físicas es que puede vivir el hombre. También hay necesidades mentales, morales, espirituales. Hay gente que tiene mucha tensión en sus vidas físicas. Tiene buena alimentación, duerme bien, tiene protección, tiene buena casa, tiene seguridad, pero espiritualmente están en un tremendo desierto. Y lo peor es que el desierto no lo utilizan para hacer reflexiones, para convertir en realidad las visiones que Dios les ha dado, si es que se las ha dado. ¿Cuánto desperdicio puede haber en la vida de un cristiano, de una cristiana? Jesús contesta ante la insinuación del tentador: no solo de pan vive el hombre, está escrito, está plasmado en los argumentos de Dios, está establecido en la palabra de Dios, que pueden destruir la letra en el mundo, pueden quemar a todas, pero la palabra de Dios no se puede quemar, no se puede destruir, no se puede despedazar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo rema, de toda expresión del Espíritu Santo en un momento para lo que te requiere, reflexiona en ello, y haz realidad esta expresión del momento, este rema de Dios que te va a servir de mucho para tener éxito en tu vida, pero éxito espiritual. Porque muchos tienen éxito, pero no es espiritual. No mana de ahí, sino mana de otra. De otra fuente. No contempla al adversario. Lo llevó, dice,
el verso 5 a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahí el engañador, el tentador, copia lo que Jesús dijo. Escrito está, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¡Qué insinuación! Ten mucho cuidado. El enemigo también utiliza la escritura. Es lo que hace repetir, copiar. Copiar superficialmente. Copia superficialmente para tomarlo como instrumento de seducirte, de llevarte a otro estrato superior. Tal vez el primero no fue muy convincente de que estas piedras se convierten en pan. Come. De repente que vamos a otra línea de probatorio. O de repente a una tercera. Mostrar los reinos de la tierra. Y agenciarse y decirle, todo esto te daré si postrado me darás. Mira qué insinuante, pero qué copión es el adversario. Por favor, no copiemos lo que otro hace. De repente tiene un mal fundamento, un mal origen, y nosotros estamos copiando algo que tuvo un mal principio, un mal origen. Tomemos de la fuente verdadera que es innegable. Dios no nos niega su palabra, su rema. Somos hijos de Dios. Nacimos de nuevo. Dios lo propuso, Dios lo quiso. Para eso fue que vino el Hijo de Dios. Por eso que el enemigo quiso seducirlo, quiso atraparlo, quiso hacerlo cambiar de ruta, quiso divagarlo para que tomara otro rumbo que no fuera el venir a la tierra, el venir a nosotros, el allegarse a nosotros y salvarnos, limpiarnos con su sangre, lavarnos con su sangre, ir a la cruz por causa nuestra, cargar con todas nuestras responsabilidades, nuestros pecados y todo, en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener ahora acceso y pudiéramos con facilidad sacudirnos de nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Vuelvo otra vez, como quien dice, vuelvo a la carga. Si tienes algún pecado, alguna falta que no has podido confesar, aparta tiempo. Si ayunas, toma un día, medio día, dos días para ayunar, para deshacerte de algún estorbo que te esté impidiendo que puedas tener una buena relación con Jesús, una buena relación con Él. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes a Dios? ¿Cuánto tiempo hace que Dios no te habla? ¿Cuánto tiempo hace que no le pones atención a Dios? ¿En qué estás divagado? Por favor, toma la palabra de Dios, agarra tiempo al día. Hoy que tenemos suficiente tiempo, agárrate, apártate y empieza a buscar en la Escritura aquellos versículos que fueron en otro tiempo, aquellas porciones bíblicas que fueron en algún tiempo un rema de Dios para tu vida y que te movió y te cambió la vida. Sigue, agrega eso, más otras bendiciones a esa cadena de bendiciones que Dios te dio. Empieza a agregarlas en esto y vas a irlas viendo poco a poco. De repente la viste en tus hijos, ahora la estás viendo en tu esposa, la estás viendo ahora, la estás viendo en tus hijos, la estás viendo en tus nietos, la estás viendo en tu familia, en tus hermanos, y la cadena iba bendiciendo a otros porque eres bendecido. Para eso hemos sido llamados, para eso el Hijo de Dios pagó el precio en la cruz del Calvario, para pagar la deuda nuestra, para pagar nuestra propia deuda, se hizo cargo. Él fue el que nos defendió frente al adversario que nos acusaba. Él es acusador de nuestras vidas. Reflexiona en esta mañana, que te sirva esta reflexión. Hay mucho más que pudiéramos hablar, pero mantente en la palabra escrita o en la palabra que has escuchado. ¿Has escuchado buena palabra de cualquier maestro predicador que se te hizo rema? Él lo dijo así corriendo, pero tú, como era para ti, Dios se detuvo, te detuvo esa palabra y la colocó en ti para que la medites. Si no la entendiste con mucha claridad,
aparta tiempo ahora que tenemos el tiempo suficiente. Apartar un tiempito, decirle, miren, hijos, esposa, voy a encerrarme en mi dormitorio un rato, voy a estar a solas con Dios, voy a hacer una serie de reflexiones que necesito hacer para poner en orden ciertas cosas, porque el Señor me requiere. No es que te esté llamando para ser un siervo como los que tú estás viendo en los programas, en la variedad de programas, en la televisión o qué sé yo. De repente eres un siervo en potencia, no te has dado cuenta. De repente estás haciendo algo que Dios está agradado con lo que está. Tal vez para ti es insignificante, pero tal vez se necesita ser probado, ser perfeccionado, ser pulido, ser vuelto consistente, resistente para lo que pueda sobrevenir y defender la tarea que te pusieron al frente, defender la obra de Dios, defender a Jesús. En esta hermosa mañana, digo que es hermosa de jueves, no solamente que me estoy dirigiendo a los pastores, que creo que les puede servir esta reflexión o enseñanza como lo quieren tomar, sino que a ti también que estás conectado con nosotros te puede hacer mucho beneficio si aceptas el consejo de esta mañana. Quisiera para finalizar decirte que en realidad es cierto, hace falta los templos para que nos acostumbramos a estar yendo, pero ese tiempo que hemos estado yendo a nuestros templos a oír la palabra, ese tiempo que hemos estado ocupando en estudiar la palabra juntamente con otros, ¿ha sido bien aprovechado? ¿Lo hemos considerado? ¿Hemos acentuado asuntos que nos ha revelado Dios mientras nos predican, mientras nos hablan la palabra, mientras nos aconsejan? En una conversación con un hermano o una hermana puede haber un rema de Dios. En una actitud, en un momento dado, allí en el supermercado, en la pulpería, en la calle, en el patio de la casa, en la visita, etcétera, puede haber una palabra que la recoges como importante para lo cual tú te has propuesto. Apartemos esas cosas, escojamos como se escogen las mejores uvas de las vides para cortar las mejores y hacer el buen vino que nos proporciona gozo, alegría, contentamiento. Y cuando ya nosotros no podamos por alguna manera, de alguna manera, estos frutos que sembramos en otros, estos frutos que dieron otros, van a ser recordados para toda la vida. ¿Quién no se recuerda? Yo me recuerdo de siervos de Dios. En mis primeros tiempos de crecimiento espiritual, las primeras llegadas a una iglesia, las experiencias, el apretón de manos, el amor, el cariño, la bienvenida, el aprecio, la invitación, el ser invitado a estudiar la palabra, a orar, a hacer una labor, a orar por un enfermo, a ir a una cárcel, a ir a un hospital, a ir aquí, a ir allá. No parece que fuese un ministerio, pero sí lo es. Es un ministerio. Estamos en la obra de Dios. No te amilanes. No muestres que eres débil, eres fuerte. Porque tienes el más fuerte. Jesús fue probado en todo, pero sin pecado. Porque Él iba a socorrer a todos los que somos tentados. Él fue tentado en todo para socorrer a los que somos tentados. Quedemos de un acuerdo. Acepta el consejo que te estoy dando. No pierdas el tiempo. ¿En qué? ¿Qué pasas haciendo en la casa, hermano, hermana? Muchacho, aprovecha el tiempo hoy, mañana. Mañana te vas a gozar, vas a disfrutar de que hiciste una buena siembra hoy porque vas a tener una buena cosecha. Este es el tiempo temprano para poder sembrar.
para poder meditar, reflexionar, para poder corregir cosas. Mira bien el camino que llevas. ¿Crees que es un camino torcido? Reflexiona, regrésate. Regrésate cuanto antes que sea tarde, regrésate inmediatamente y busca el verdadero camino. Aunque te cueste, aunque el verdadero camino sea escabroso, sea difícil. Si la vida cristiana no es fácil, nadie ha dicho que es fácil. La vida cristiana es para religiosos, es para el entregado verdaderamente a Cristo. Entregado, alma, cuerpo y espíritu total. Son los herederos de la vida eterna. Porque allá, después del rapto, después del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, las cosas serán completas. Allá vas a decir, y te va a decir el Señor, bien buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel ahí en la tierra, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por favor, reflexiona. Cierro mi Biblia y vamos a orar. Y tenemos aquí algunas peticiones. Peticiones. Giovanni Figueroa, Marco Figueroa, Carlos Murillo, Linda Hernández, protección por enfermedades. Tienen temor de esta enfermedad. Por favor, apártense un tiempito conmigo. Hay también una petición de la ciudad de New York, New Jersey. Vamos a orar. Y creo que hay otras peticiones. Si no has pasado las peticiones esta mañana, tómalas ahí en tu mano. Escríbelas, no para mandárselas a otros, escríbetelas tú mismo y empúñalas en tu mano. Y comienza a apartarte con Dios. Aprieta el papelito fuertemente, con esa fuerza que tiene en tu mano. Y digas en tu corazón, lo hago realidad. Aquí lo tengo en mi mano, lo hago realidad. Voy a agarrar este papel, lo hago realidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no vengo en nombre de otro nombre, espurio, superficial, no, en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es el mismo. Este es mi hijo amado, dijo el Padre, en quien tengo complacencia. Jesús, él complace al Padre en ese nombre, que es sobre todo nombre. Venimos pidiendo en esta mañana, en el nombre de Jesús, por Giovanni Figueroa, por Marcio Figueroa, Carlos Murillo, Linda Hernández, por favor, tómense, abren esa fe, no pasará nada, dígalo, no pasa nada, porque estoy bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en él confiaré. Él te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás. Estarás en un buen reposo. Por los hermanos y la gente de Nueva York, New Jersey también. Guarda esas grandes ciudades, Señor. Son grandes metrópolis, grandes ciudades. Por favor. Oh Dios sabio y todopoderoso, da la sabiduría a los gobernantes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes, a los que están en eminencia, Señor, para encontrar soluciones, Señor, soluciones positivas, reales y acertadas para detener esta peste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, guarda nuestros países también, Señor. Todos los países del mundo, pero guarda, Señor, donde se mueve los siervos de Dios, que no vaya a interrumpir en lo absoluto el crecimiento de la obra espiritual en nuestro país. Guarda San Pedro Sula, guarda nuestros barrios, colonias, caseríos, pueblos, capital, Honduras, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, en todos estos hay hermanos. Y no solamente porque hay hermanos, sino que hay almas que van a ser tuyas, Señor,
que no se les ha llegado el momento de convertir, de conocer a Jesús como Salvador, como Redentor. Por favor, Señor, guarda a aquellos que no han aceptado a Cristo para que lo acepten. Teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo. Aleja todo temor del enemigo, que también él se encarga de atemorizarnos, de meternos miedo, terror. Señor, ayuda nuestros sentimientos, nuestras partes emotivas, ayúdanos para no considerar grandes monstruos que vengan a exterminar, porque estamos en tus manos y no hay nada más fuerte que tu mano poderosa, Señor. Guárdanos para todos nuestros hermanos aquí en la ciudad de San Pedro Sula, los que se congregan y los que no, Señor, ayúdalos para que al normalizarse todo puedan buscar seriamente tu presencia. Guarda a los jóvenes de todas las congregaciones, todos los jóvenes cristianos que están distraídos, disimulados, Señor, y que van a las congregaciones por otras cosas menos por ti, Señor. Despiértalos, Señor, tómalos de los hombros, sacúdelos, Señor, sacúdelos, sacúdelos, fórzalos a entrar, Señor, para que entiendan, Dios mío, que no solamente es necesidad fisiológica, hambre, comer, beber, no solamente esa necesidad, hay necesidades espirituales. Hazles tener sed de espíritu, de tu palabra. Señor, dejamos en tus manos, en tus brazos de amor y de misericordia estas peticiones. Repetirlas siempre, pero yo sé que tú ya estás obrando, Señor, porque tú eres un Dios que has permitido esto para sacudirnos, para que despertemos, porque a veces, Señor, nos conformamos con ser religiosos, pero no entregados. Queremos ser entregados a ti, Señor, totalmente, alma, cuerpo y espíritu, no solamente por un momento, por una temporada, no solamente mientras estamos bien, no solamente mientras estamos mal también, sino en todo tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, protege a nuestros pastores, evangelistas. Señor, protege los ministerios en general. Protege, protege. Y que con vida aprovechemos el tiempo para regar esta semilla. Tal vez no podemos salir en casa para evangelizar, pero podemos tomar un teléfono para darle una palabra de vida a alguien, algún amigo, alguna amiga, algún hermano que le hemos visto renquear, que le hemos visto flaquear, que le hemos visto flaquear. Podemos tomar un teléfono y llamarle, darle ánimo y bendecir. Podemos dar un mensaje a través del teléfono. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Yo guarde a cada uno de ustedes y seguiremos en comunión siempre, meditando y reflexionando sobre cosas maravillosas que hay en la Escritura que son para nosotros. Nosotros somos los dueños de ellos. Dios los guarde y los bendiga. Amén y amén.